Ya, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy JJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a un nuevo video reaccionando a Chainsaw Man, en esta ocasión el episodio 9. Oigan, chicos, dice que esto se está subiendo un día tarde. Les pido una disculpa. La verdad es que esto tuvo unos familiares algo fuertes. Pues no se pudo grabar el día de ayer. Entonces, lo hacemos el día de hoy. No hay ningún problema. Espero que estemos bien. Creo que el episodio esté bueno. Empezó. Bueno, creo que empezó realmente lo que es Chainsaw Man. Sí, es lo o que... O sea, la trama, pues, o sea, habían sido como introductorios. De los personajes, las habilidades, el tipo de demonios o cosas así. Sí, o sea, también, básicamente eso. Pero sí, o sea, ahorita como la trama heavy, como tú dices, aquí se viene en el episodio... Bueno, empezó a partir del episodio anterior. Entonces, va a estar chido. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle. No me acordaba que seguían peleando. Sí. O sea, bueno. Y ella se desintegró. Se desintegró y eso fue lo que le dio a su espíritu. Y aún así, como sacrificó todo su cuerpo y no funcionó. Qué bonita animación la de Mappa, la verdad. Se la está rifando con la animación de este. Pero ¿quién es esa condenada que la tuvo que matar? Oh, aquí. Lo que hace uno por amor, ¿verdad? Uh-huh. Serpiente, a la madre. Qué feas palabras son las que le dijo. O sea... Feas en el sentido de que está súper sad. Sí, está muy sad. Lo que le dijo a Lucky. El demonio de la serpiente. ¡No! Y ya redujo su vida un montón, ¿eh? No sé exactamente cómo funciona. Mira, el corazón del Chainsaw. Ajá, sí, sí, quieren a Denji. Pues al Pochita, ¿no? Que está como fundido pues con su corazón ahora. Pues quién sabe si al Pochita, al Denji o... ¡Oh, el último que hizo el Ghost! O sea... ¡Lo prendió! Salud. Disculpa. ¡Oh, qué bueno es Dee! Oh, es Dee, perdón. ¡Wow! Me gusta mucho este. Me gusta todo de Chainsaw Man. El intro, la animación. El Denji. Intro. Opening, perdón. El opening, todos los endings me han gustado, unos más que otros, pero sí. Sí, o sea, todos están como. La animación bien hecha. Parece como si estuvieras viendo una película de suspenso, terror y también de acción, ¿verdad? En donde los héroes no triunfan todos, pero al menos el último termina vengándose de todo, así como una película de terror, suspenso normal. Me encanta lo disruptivo que es. Uh-huh, también. O sea, me refiero como de que no... O sea, eso que vimos en el manga, como que no lo siento como ultra censurado, salvo algunas partes obviamente, ¿no? Pero, o sea, todo el mundo cuando leyó el manga por primera vez, era como de que, wow, no sé si van a poder animar esto y esto, porque es fuerte... o es muy sexoso, etcétera. Y hasta ahorita no nos han decepcionado, todo muy, muy, muy bien. Creo que es
Y hasta como ha cumplido con creces, a eso me refiero. Ah, sí. Y creo que, mira, sexoso en el sentido de que se dice un poquito más textual que los demás, ¿no? O sea, lo dice tal cual el Denji, como quiero tetas, por ejemplo. Ajá. Pero en sí siento que no tiene tanto fanservice como otros animes. Ah, ok. Espérate. ¿Le agarró una uñita? Ah, caray, ¡Ay! hay un operativo. Está pidiendo Bueno, refuerzos. sí, obviamente, porque pues mataron a un buen de gente. Entonces sí, había un operativo. ¡Vamos, de allí! Lo curioso es cómo aprende a pelear Denji, o sea, como de... Es que por instinto, porque tampoco es que ay, que pelee súper bien. Pero pues tiene que usar lo que le dio el Pochita. Ah, caray. No, y fíjate que no fue directamente a sus cuerpos a matarlos, Ajá, porque pudo porque, haberle hecho así, y ajá, volándole la porque sabe que cabeza. pues no se puede hacer eso, porque ellos no son como demonio ni nada, ¿eh? ¡Uy, qué dolor! Lo van a matar ellos. Lo va a matar él mismo. Sí, lo van a matar ellos. ¡Atrás! 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 No mames. ¡Partieron al Denji! Oh, se está destransformando. Ya. Y estaba pensando también como que está pasando, pero ya. Ese personaje no lo habíamos visto, ¿verdad? Es nuevo. No, o sea, sí lo habíamos visto, pero recuerda que es el hijo del... o el nieto del Del Yakuza ese, Yakuza todo que... horrible. Sí. Mira, este, sí lo mataron. ¡Guay! Mataron a todos. Ella también estaba en la fiesta, ¿te acuerdas? Sí, todos ellos estaban en las fiestitas. Y la máquina. No. Y la gente ahí como si nada. A huevo. Tavi, bueno. O sea, se veía venir que estaba viva, pero no pensé que nada más se levantara así como si nada, diva empoderada, a literal, a hacer acto de presencia. ¿Por qué todos tienen una... Bueno, ¿por qué los dos tienen una cicatriz aquí? Como si nada. Mueren tan así. Que están diariamente, que les da igual, o sea, No es que les literal, dé igual, es como ya están de que, acostumbrados. ya se murió, ok, vámonos. ¿Y ese ya? Sí, es máquina.
Sí le dieron. Sí le dieron. Clarito, A yo la vi que mira le dieron en su... la ca en la... Les dejaron hoyos. Grandísimo soy yo. ¿A cuánta gente habrán matado? O nada más mataron a la sección de Makima, ¿no? ¿Verdad? No, recuerda que mataron a casi todos en Tokio. Ah, caray. Sintoísta. ¿Los va a usar de carnada? Era un spoiler, te digo, no te voy a decir nada. Tú ve. No sé si lo hacen en este episodio, pero tú velo. Ahí van los reos, ¿o no? Parece que sí. Van los reos. Ay, se ven muy jóvenes esos reos. Cadena perpetua, recuerda. Pues sí, pero... O condenada a su muerte. Está arrugada la camisa. Sí, está... La masticó un burro. Fíjate, qué curioso que MAPPA como de tanto detalle al momento de vestirse, hacer de comer. Ándate. ¿Qué pone a pensar? What the fuck, ¿qué va a pasar aquí? No. ¿Se lo llevan las dos partes o nomás la de arriba? De la sangre. Ay, ay, algo va a pasar, algo va a pasar. No, le di un EBC. Es un EBC. Un evento vascular ¡A cerebral. la ver! ¡Ay! No fue un evento vascular cerebral. Pensé que le estaba dando un derrame cerebral o ¿Qué? algo ¿What the así. fuck? Valió verga. Makima hace eso. Sí. ¡A la bestia! Entonces se chupa la sangre de esos hombres, ¿verdad? Para poder hacerlo. Porque necesita energía. Todo riquito. Shimashu-san, Doina-san.
La presión que está sintiendo. Sí. ¡Hala, no manches! Oigan, pero eso que la máquina, ay, no sé, amigos, la vida es muy ¿Cómo es preciada. esto, weón? Fuiste. ¿Y cómo supo que eran 30 en friega? No manches. Pero maten a la bata, a la otra bata. Uy, ay, qué asco. Imagínate estar ahí, que te salpiquen unos hombres que de repente. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te van a aplastar. ¡Hala! ¡Pobre, pobre morra! ¡Pobre morra! Trauma y luego toda ensangrentada, horrible. Y luego que no ir a psicólogo, verga. Faltan ellos dos. Pero supongo que se van a quedar vivos. ¿Para contarla? Ya no tiene más, ¿verdad? ¿Ya no tiene más? No, ya se le acabaron. Ya, como si nada. Se echó. ¿Cuántos dijo que eran? 30. Pero no se veían 30. No, se veían menos. Sí. ¿Está pasando? Aquí. What? ¡La loca! ¡Se salvó! No, ¡La cubrió! se sacrificó por ella, ¡La no cubrió! jodas. ¡Oh! Ok, amigos, yo no me acordaba de esto. ¡Men! Pues le va mejor como Devil Hunter que como Prosti. ¿What? La cortó, le voló el brazo. ¡Ah, perra! Oigan, qué gode, ¿eh? Los que se quejaron de que chillaban demasiado. Se cubrió con el dente. Pues que Denji es un demonio. Puede chupar sangre y recuperarse. No, ya se fue, ya se escapó. Tuvo que estar de reversa. No, ya no tiene No, balas. ya no. Al menos salvó al Denji de que no se lo llevaran. Eres God, amiga, eres God. No mames. Yo por eso no me burlé de ella, porque yo en su situación si hubiera... No, es que si hubiera estado encerrada 3 días en un lugar así sin retorno, pues obviamente me hubiera vuelto loca. Yo sí me burlé. Ay, amigos, la conciencia. Está bien loca esa, ¿eh? Amigos, si No, esto. son Si instintos se de supervivencia. convirtiera en prostituta, amigo, te mataría, huevón, después de hacerle el delicioso por el resentimiento. Está loquísima, está loquísima. Está loquísima. Está tocadísima, Ya huevón. puede ser un Devil Hunter, porque ahora está loca. Pero. Ah, sí, es Sí, cierto. dijeron, la gente cuerda no puede ser un Devil Hunter. Pues nunca fue cuerda, entonces. Sí lo fue. No, no creo.
¿Ves? Ahí fue el quiebre de ella. Mató a la abuelita. No, 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 ya estaba quebrada, güey, no manches. No, Es que bueno, ponte a pensar, híjole, es que no, el tengo que trauma. prostituirme o ser un débil. O sea, güey, estás quebrada. No, como quiera ya le habían disparado. Chale. Pensé que ya estaba loca. Pobrecita. Pobrecita. Ah, caray. Es el que iba con él, ¿no? El demonio de las armas tiene que estar vinculado. ¿What? Amigos, ¿alguien me puede confirmar cuántos episodios va a tener esto? 12. En 12 no se acaba ni en pedo. 12 endings, 12 open, capítulos. Creo, no me acuerdo. Muere. Ah, no. No, pues se lo aceptó. Lo sabía, ya lo sabía todo. Ah, caray. Ah, se la aplicó. ¡Qué perra! ¡Qué perra! Se la aplicó, obviamente ya lo sabía todo. Sabía cuántos eran, sabían dónde estaban, sabía con quién Sus estaban. nombres. Ajá, o sea, no manches. También tampoco les va a decir a ustedes. Se fregaron. Qué lástima. Se fregaron. Oye, ¿no la ves más pálida? Desde que... No, hombre, la veo más perra. Pues yo la vi un poquito más pálida. Bueno, no sé. No, la veo más perra, más ¿cómo decirlo? Ay, no, el ending. No, 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 es de esas personas que usan a otras para su beneficio, para salir adelante, Para sus para objetivos subir. oscuros. O sea, todo, 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 literal. No le importa nada más que ella y sus objetivos. La Mendiga. güey, sus vísceras, what the fuck. Ay, qué feo. Está muy bueno esto. Me está gustando mucho, amigos. Ay, un caldito de Yo creo que una vísceras de vez que sangre. termine esto, voy a coleccionar de nuevo el manga porque nada más tengo el volumen 1. O sea, lo leí en digital, pero me gustaría coleccionar el manga y volver a ver todo el anime otra vez. ¡Ah, es Aimer! Ajá, no, pregunta, ¿no la canta también el ending de Shingeki, el último? Oye, este lo vas a tener tal vez que silenciar porque es de Warner Music Media. ¡No! Ay, no pasa nada. I'm sorry, Warner, pero están chidas tus rolas. Sí, hay que siempre como... Por eso siempre estamos hablando por encima. Una disculpa. Es para que no nos como quiten El video. el video y así que podamos como flagear todo. Y pues sí. Pero se ve, pero está cool, ¿eh? La cancioncita está muy buena. Referente a todo lo que pasó Está en bien el sad, episodio güey. anterior y en el episodio este. Y pues mira, hasta con el cigarrito que ya no está. No manches. La verdad es Híjole. como de que ayer pregunté como cómo estuvo el episodio y me dijeron,
No, estuvo tranquilo, que no sé qué. No, Estuvo estuvo muy buenísimo, bueno. Es que buenísimo. esos son los episodios que tienen, a mí nos gustan, como llenos de misterio. O sea, que no hay tanta acción, pero O como de que sea, hay es que cosas la acción que te hacen queme. pensar. La acción que cuando no hay un contexto bien Claro, escrito. O claro. sea, el contexto escrito aquí. Y luego eso que dijo Makima de que el demonio de las armas estaba atrás de todo. O sea, me estás diciendo que no es un demonio como los que ya han derrotado. Es una persona pactada con un demonio o una persona como Denji. Ay, sí, no sé decirte. Que por ejemplo, se unió y se hizo uno mismo. No sé, algo así Son de pienso. las cosas que yo nunca entendí de Chainsaw Man, por lo mismo de que lo dejaba y así. Pero bueno, o sea, Pero vamos a ver bueno, qué pedo. Espero ya comprenderlo con el anime. Estoy bien, güey. bueno, me pasó con Shingeki. Hubo escenas y conversaciones que no entendía hasta cuando ya después lo vi animado. Vale. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos a la otra. Bye. Bye.